Energía, pasión en este nuevo episodio de tu podcast de confianza. Díselo. Está buenísimo el café. ¿Qué? Este café está buenísimo. Dios, yo sí tengo té. Por si acaso, miren el humito y el bichito del té. ¿Qué quieres decir? Yo también. No quiero decir nada, solo quiero decir que bienvenidos al episodio número 12 de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra, donde vamos a hablar de mi canción favorita del disco, que se llama La Misma Historia. Uf. ¿Esta es tu canción favorita del disco? 100%. Demasiado sabrosa. ¿Y por qué no quieres que la toquemos nunca? No, ya va, ya va. Esta agresividad no va a empezar aquí. Por favor, ese té te está poniendo agresivo. Ok. ¿Te acuerdas de la teoría? ¿Puedo irme de este episodio? ¿Te acuerdas de la teoría de microagresivo? Hay que no importa cuál habla. ¿Cuál es la teoría? Yo quiero saber. Nada, que el borracho es más agresivo. Ah. Bueno, claro, pero, es el trick, el pues. Me pongo muy pana. No, muy pana. O sea, tienes diferentes etapas. Está el Mikel, yo creo que el antes Dickel, el Dickel, el Trickel y bueno, el Cuatrickel. Así como los Pokémon evolucionan, Mikel también. Y antes hablaba de la misma historia. O sea, todos evolucionan. Todos tenemos nuestra evolución. Pero las de Mikel son demasiado buenas porque además, cuando está normal, tipo ser humano normal, Mikel. Bueno, que no sé qué tan normal es igual. Mikel. Cuando se pone como medio bruto, el Dickel. El Dickel. Cuando se prende, el Trickle. No sé, mucho prende. Que ya quiere besarte y eso. Cuatrickle. O sea, a nosotros, pues nos sí, lanza claro. Los besos. A mí no me lanza besos porque sabe que yo sí. No, conmigo lo y nunca besarme. Hemos visto en persona, ¿o sí? ¿A quién? ¿Al Cuatrickle? Al Gigatrickle. El Gigatrickle. El Maxi Trickle. Bueno, yo lo vi en casa de Antonio. Ah, claro, que me vomitó el piso. Del cuarto. Bienvenidos al. Ok. Casi tumba la mesa. Bueno, tú tienes que entender, papito, que tú tienes un peso. No te me puedes apoyar así en la mesa. Qué empieza buena, con violencia. Qué buena fue alguien gordo. Okay, ¿cómo nos despedimos del capítulo pasado así y aquí empezamos con este? Ok. La misma historia. La misma historia. Buen tema. Temardo. Gracias. La misma historia es, creo que de nuestras canciones favoritas del disco incluso. Sí, era en los momentos de grabación. Esta fue una de las 8 canciones también que hicimos en el Sweet Camp. Que para los que están llegando a este episodio, siento que lo he repetido 1000 veces, perdón, pero es que toca hacerlo. Fue un campamento de composición y grabación. Pero hay gente, y si hay gente que nada más ve este episodio. Porque solo le gusta esta canción. Porque es la única que es como rock. Los va a dejar por fuera. Los últimos capítulos van a estar buenísimos. No los puedes dejar por fuera. 8 días a mediados del 2021 nos vinimos aquí a Sweet Fruit Studios a grabar en 10 días 8 de las canciones del disco. Nos encerramos, dormimos en colchones, comimos mucha porquería. Y mucho grabamos bolichico. Canciones, así que fue bien divertido. Qué rico, y bolichico. Esta canción me acuerdo que siempre que nos tocaba grabar algo era súper emocionante. Era como, sí, dale, falta el bajo de la misma fue historia. Fue la primera. La guitarra la misma historia. La primera que grabamos cuando entramos a la fiebre. Yo creo que siempre hemos grabado mis bajo y batería, favorita. ¿No? Grabamos bajo y batería juntos otra vez. Igual que el primer disco, la primera fue Montaña Rusa. Me acuerdo perfecto. O sea, exacto. Dependiendo de los temas y el feeling que quieras dar, grabar la batería y el bajo al mismo tiempo no es lo usual. O sea, normalmente se graba la batería, uh-huh. No sé. Todas las baterías y las después percusiones, se etcétera, después va se por graba. Capas, pues, exacto. Pero en ciertos temas nosotros grabamos batería y bajo al mismo tiempo y este es uno de esos temas. Uh-huh. Bueno, de este disco, los que se grabaron al mismo tiempo fueron La Misma Historia, Carita Feliz y Baby Beach, pero Baby Beach como que en una toma dejé el bajo de la maqueta y Rudy lo hizo perfecto y fui que bueno, que grabé con el bajo de la maqueta y eso fue lo que quedó. Exacto. Y eso, La Misma Historia. Estabas tocando y después... Claro, es que este es un tema que tiene como mucho feeling, o sea, en general sí. Como todo, es un tema medio para atrás, es lentico y es como rockcito. Y queríamos precisamente mantener ese feeling y que se sintiera como orgánico. Y eso fue, por eso fue que grabamos la batería y el bajo al mismo tiempo. Me acuerdo perfecto que lo primero que salió esta canción fue la guitarrita del principio. Bellísima. Que fue ahí en Pierre Studios. Me acuerdo que yo ya me estaba yendo. Ya fue como que, bueno, ya estábamos cansados. No me acuerdo qué canción estábamos grabando. Y agarré la guitarra y me puse como a ver. Hice como 2 acordes que sonaron bien y fue como, ok. Dígale, yo que sigue edita. Estuvimos como... 2 horas más, tipo, solo con la guitarra. Con la guitarra, sí. Porque... Es muy bella. En una sesión de otro tema al final. O sea, claro, alguien claro, que sepa clásico. De música bien lo hubiese hecho en 15 minutos, pero no tardamos 2 horas en llegarle. Pero bueno, y yo creo que esa guitarra es el tema, pues, básicamente. Sí, y así de ahí le agarramos el feeling 100%. De todo. Y es eso, una canción súper nostálgica, creo yo. Habla sobre la misma historia, cometer el mismo error pero una y otra vez. Levanten la mano, ¿quién lo ha hecho? Ahí sí todo soy. El mundo. No, Mikel levantó los 2 pies, pero no subió. Para los que solamente están escuchando y no están viendo el video, Mikel levantó las 2 manos. Yo solamente... Sí, bueno, aquí está igual. Veneno. Este, y eso, la letra y todo lo llevamos muy por esa onda de
eso, vuelvo a cometer el mismo error, de esa frustración. Creo que la frase más icónica es la de nado y no llega a nada, que es lo mismo que pusimos al final. Ese final es un mega descarga. Y en vivo es más descarga todavía con un solo de guitarra. Solo de guitarra. Demasiado innecesario que nada, me encanta. Demasiado innecesario. El coro tiene mucho groove también. No, esa canción queda demasiado fina. Es muy... Pero muy ella, poco Anakin esa canción. Sí, la verdad es que sí, pero sabes que desde la maqueta ya venía con ese flow. Y me parece que se logró incluso lo mismo en la maqueta y se subió. Esa fue una buena maqueta que hicimos. Así es. Es que yo me acuerdo, o sea, yo recuerdo, tú mismo grabaste el bajo de la maqueta y yo lo escuché y fue como, pero ¿qué más vamos a hacer? Esto está perfecto. Sí, y yo lo que hice fue meterle un poco de dedo en la coda y ya estaba. Ah, la coda, sí. En el tananana, tananana. Bueno, el solo de guitarra en verdad no iba. O sea, no había ninguna guitarra como... No. Soleando por lo menos la maqueta y en teoría. No, la maqueta no. Fernando fue Fernando Bosch, creo que lo hemos mencionado varias veces, pero no lo hemos explicado. Él es el productor de casi todo el disco, ¿no? De estas 8 canciones, por lo menos. Sí, de estas 8 canciones. Todo lo que se hizo, exacto, sí. En el Sweetcam, sí. Entonces, él justo, ya yo creo que terminando las guitarras, él dijo, oye, déjame hacer esta guitarra. Y empezó como a hacer una, como a solear, pero no es un solo así. No, tampoco. Es como una capa de una guitarra chillando ahí. Pues, exactamente. Y pues. Yo recuerdo, a ti no te convencía mucho al principio, cuando lo estaba grabando. No, a mí me gustaba, lo que pasa es que no me gustaba que fuese tan protagonista, que eso fue ya un problema. Claro, no, y al final quedó un poquito enterrada. O sea, pues, exacto, quedó un poquito enterrada. Que pues. En, la mezcla, más. En la mezcla de Atmos sale mucho más. Sí. Exactamente. Sí. Pero, bueno, explicamos Atmos. Sí, rapidito. Sí, claro. Atmos, para los que no sepan, es una tecnología de audio que desarrolló Dolby, lo que todo el mundo ve en el cine, Dolby Sounds. Y desde hace poco, la música en Apple Music y en otras plataformas se puede escuchar en esta tecnología que es de audio inmersivo o audio espacial, que es básicamente que empiezas a agarrar el audio desde bastantes perspectivas. Son creo que 12 perspectivas de audio. Tienes que decir frente, derecha, izquierda, arriba, abajo, cuatro lados, atrás. Entonces es como una experiencia distinta de audio. Imagínate que tengas como cornetas así alrededor. Sí, y la canción, surround, pues. La es canción el cine, va pues. Es la surround, es la evolución del surround, sí. Que era 5.1 y era 7.1. Uh-huh. Exactamente. Bueno, X, ahí es donde... Sí, gracias a Apple Music, que nos ayudaron patrocinando la mezcla de Atmos a nuestro disco. Todas las canciones de Carita Triste y Carita Feliz están en esta tecnología. Y si tienes cómo escuchar Atmos, que ciertos sistemas de sonido en las casas, los AirPods Pro también creo que lo puedes, puedes escuchar como estas canciones. ¿La versión de estéreo la mezcló Rey? No, la mezcló Espuma. La mezcló Espuma. Bueno, y... Nada, esa guitarra, bueno, la propuso y Fernando y en verdad quedó súper fino. Y de ahí nos basamos para la canción en vivo. Para en vivo hacer, sí es un solo, pues. En vivo descarga. Sí cambiamos todo y sí, es una súper descarga que creo que a todos nos gusta burda porque además es algo que no tenemos en el show. O sea, no tenemos una descarga de un solo guitarra como en un rock. O sea, no, no sé si decirlo rock. No, pues. Pero no, es que sí es un rock. No, sí, si es un rock, no, obviamente. No, es un rock. Es raro, o sea. ¿Cuál es el género? Ni siquiera sabría decir cuál es el género. Es como rock pop de pana. Sí. Es rock pop de pana. De panita, mi bro. Rock pop de pana. Bra, esto es un rockcito de pana, bro. Es demasiado loco. Que bolas me quedan haciendo un rockcito, pero es bro. Rock, bro. ¿En dónde están las congas, pues? O sea, todo esto se va a cortar. No se corta. Nada se va a cortar. Cuéntate tú. Nada. Perdón. Pero sí, esta canción desde siempre yo creo que ha sido de mis favoritas, sí, por sí, toda sí. La letra me gustó full, el feeling que agarró, siento que no teníamos una canción así. El suena video. Muy Silk Sonic, el video. Ya va, el no hemos llegado. Y eso, el video es nuestro favorito. Que eso, el video. Eso es lo mejor de la canción. Ahora vamos lo de verdad. Lo mejor de la canción es el video. Sí. Un saludo para Tuto, que todavía no ha hecho el video de Espuma de Mar, o sí. ¿Quién sabe? Si no entiendes esto, voy a ver el video de Espuma de Mar. Exacto, voy a ver el episodio. Ajá. Mira, el video. Ok. El video más rápido que hemos grabado en la historia. Sí, lo grabamos en 4 horas, creo que fue. ¿No fueron 6? Puede ser 6. Lo grabamos en 3 horas. No, bueno, no sé, 4 o 6. Pero sí recuerdo, Santi había dicho que tenía una idea de nosotros como que quitarnos la vestimenta frutal. Exactamente. Ponernos como en smoking y que el video fuera en blanco y negro y todos así tocando como más sobrio todo. Sí, sí. O sea, copiar. Yo no sé por qué siempre esta canción. Exacto. La vi blanco y negro. Siempre me la imaginaba en blanco y negro. Incluso el visualizer es en blanco y negro. Mm-hmm. Todo es muy blanco y negro con esta canción. ¿Y qué es más blanco y negro que un traje? Y llegamos a los estudios de Cusica. Al Sinfín Blanco. Es un cuarto así completamente blanco. Pero no teníamos en verdad ninguna idea
tan aterrizada. No, la idea sí estaba. Lo sí, que pasa es que el guión no estaba escrito. Exacto, era hacer performance y Tuto fue dirigiendo. Es una secuencia eterna, pues. Sí. Uh-huh. Es una secuencia de la idea del video. El como espacio es la misma no historia. Existe, pues. Es como... No, exacto, no hay espacio. Es como que cada movimiento que se hace con la cámara, qué sé yo, estás grabando aquí y vienes para acá y la próxima toma viene justamente desde este lado. Era estar como atrapado en este espacio imaginario de... De, ¿saben? De nosotros tocando, pero es en este bueno, lugar que es básicamente eso, cuando ese ciclo vicioso de cometer los mismos errores. Y lo divertido es que lo grabamos al doble de tiempo porque está todo en cámara lenta. Pero nada, güey, no tiene nada. Lo tengo. O sea, las tomas eran así de corticas, pues. Lo tengo. ¿Sigan hablando? Ok, no siguen hablando. Y adivinen qué pasó con este video y por qué lo hicimos en 6 horas y por qué lo hicimos así. Porque no teníamos presupuesto, señores, claro que sí. Y igual la idea siempre fue sencilla. Igual esto fue un video que salió después del lanzamiento del disco. Sí. Que eso es una estrategia que hemos hecho más o menos. Y bueno, no nosotros, mucha gente. Y nos ha funcionado. Tuvimos que grabar este video así. A ver. Pero buen coro. Entonces, iban a grabar esto en vivo, o sea, perdón, en vivo no, corto, doblar este tema así era imposible. Yo espero que ustedes sepan el nivel de sticker que acabamos de hacer, pues. O sea, son stickers que va a hacer. Y berro, fue peludísimo. Pero si no lo hubiéramos hecho así, bueno, quizás por eso tardamos menos. Claro, porque era la mitad de la vez. Era muchísimo más. No, y además fue una broma que había solamente. Quizás no, pues claramente por eso. Había solamente una toma de cada parte del video. O sea, ese video había algo que salía mal y que incluso al final hay un error en el lip sync de Mikkel. Sí. Que no había otra toma, pues había que usar eso y listo. Pero no es que estaba esa voz. O sea, yo hice algo que después no quedó en mezcla. No vale, si la canción ya había salido, ¿o no? No. Ah, no, ¿verdad? No, cuando lo grabamos no había salido. La verdad, es verdad. Me da risa. Yo repetí, teníamos... porque eso se repetía la voz, entonces yo la hacía. Teníamos y eso no quedó. El tema, eso, que lo tenemos al doble de velocidad. Y está Coco Styling. Uh-huh. Coco, te queremos. Coco, we love you. Gracias por regalarme el anillo. Exacto. Te lo robé. Pero ella, justamente Gran Radio, los queremos. ¡Ey! Ya para este momento salió para cenar. ¿Cierto? Yeah, claro que sí. Escuchen para cenar la canción de Gran Radio con Anaquena. Ellos están grabando video también en Cúsica y llega Coco, entra al sinfín, toda la vaina. Se siente y empieza a escuchar el tema así. Y es que te gusta, es el nuevo tema nuestro. Y es que sí. Está experimental. Y es que está fino, me gusta. Y se lo creyó, y es que está buenísimo, está un pelo raro, pero está fino. Y es que Coco está al doble. Y es que, ok. Y se lo creyó. Pero el video quedó demasiado bello. Yo creo que es el mejor video que. O sea, dije lo mismo de Carita Feliz, pero haciendo el recuento. Creo que este es el mejor video de nosotros. Y además, o sea, dígame la toma que la cámara sale entre nosotros y nos vemos así todos parados con unos trajes y que ahí. Casi engañamos a todo el mundo con sí, eso. Sí, sí, sí. Parece que teníamos presupuesto. Historia divertida. Cuando fuimos a alquilar estos smoking... ¡Ay, verdad! Vamos caminando por el centro comercial. Al lado de la tienda. Hay un lugar como de Zumba. Sí, sí, pues, como lugar de bailoterapia. Un salón eso de baile que tiene el espejo gigante, el piso de madera y tal. Y pasamos y nos van unas señoras así. Y de repente empieza De repente a salieron corriendo, nos agarraron. No, nos agarraron. Empezó a sonar guayaba. Y fue que ya va. Como una indirecta, como que... Nos asomamos así a ver y que está sonando guayaba aquí. Y la señora dice, ¡salen aquí, no vengan ya! Y nos pusimos a hacer bailoterapia con una señora. Nos pusimos a hacer bailoterapia con la señora. Terminamos los cuatro y que... ¡Vamos! Terminamos los cuatro bailando bachata con la señora. Saludo a las señoras del centro comercial. Son unas grandes, viejas, bueno, pero no invitado. Viejas literal, ok, no se lo tomen en serio. Ya no nos van a volver a invitar. Sí. Pero eso estuvo cómico. Y de ahí sabíamos que este tema iba a ser especial. No, mentira, me imagino. No, pero sí fue un checkcito ahí, una anécdota divertida. Este tema en vivo, en verdad, es súper, súper de pinga y espero que lo puedan escuchar todos porque tiene un feeling brutal. Además, hay un momento fino porque estamos los cuatro juntos. Claro, claro. Sí. Es el único momento del show donde estamos los cuatro juntos así. Cerquita. Ahora lo hacemos en Carita Feliz. Pero en Carita Feliz yo no estoy ahí. O sea, Mara está adelante como cantando y perdiendo la cabeza. Ah, y bueno, se es verdad. Todos es los en este sí es verdad que estamos los cuatro. Se me han burdo los gallos. Sí, pero es que gritas mucho. Sí, bueno, ¿no? Perdón, pero ajá. Es que lo tuyo no es nada relacionado con esto. Pues.
sí. Qué maluco. Bueno, sí, ojalá a Santiago le guste tocarla en vivo para que podamos tocarla. Exacto. ¿Qué cosa? La misma historia. Ah, no, a mí me gusta. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Entonces, bueno. ¿Tema favorito de este disco? Eso. Yo creo que sí. No. A mí tema favorito. No, yo dije Carita Triste. Ah, tú dijiste Carita Triste. Durante mucho tiempo lo fue. Ok. Pero dejó de serlo. ¿Y ahorita qué es? Que sí, Wilson. Es. Si no hemos llegado, si no lo hemos hablado, no lo digas. Ok. Ok. Listo. ¿Y tú, Panterado? Sí, sí, yo dije Panterado. Panterado. Ojo, ya va. Creo que mi top 4 es este. ¿Qué está pasando aquí? No, no, alguien se arrastró. Está bien. Muchachos, no se arrastren así por nadie, ¿oyeron? Mira, esta es mi favorita del disco, pero no solo es mi favorita del disco, sino es favorita de varias personas que mandaron su video aquí. Cada vez vamos mejorando. ¿Cómo se conecta, nuestra sección final que se llama ¿Cuál es tu fav? Que le pedimos a la gente en Instagram que nos dijera y nos mandaron un videito explicándonos por qué X canción del disco es su favorita. Así que ahorita vamos a poner las personas que nos dieron que La Misma Historia es su canción favorita. Gracias por colaborar. Y bueno, para cerrar, gracias a Edson & Co, que están aquí grabando con nosotros, la mejor empresa de un día que hay en el mundo. ¿Cómo se arrastran? ¿Cómo se arrastran? ¿Cómo se arrastran? Ey, ese fue el eslogan. Nos arrastramos por nuestros clientes. Mira, ya tienen eslogan y todo. Lástima que ya va a terminar la empresa. Lástima que esta cámara no si está grabando. Si quieren volvemos a grabar todo. Pero bueno, gracias a Rey de Sweet Spot Studios y a Sweet Spot Studios por ser nuestra casa. El audio no se grabó. Bueno, gracias a Holy Chicken por apoyarnos. Recuerden seguir viendo Bachata, Bigotes y Queso de Tabra. Y Queso de Tabra, temporada 2. Y nos vemos en el próximo capítulo que vamos a hablar de Por Hoy. Y los dejamos con ¿Cuál es tu fav? Hola naquenos, mi nombre es Mariana de Caracas. La misma historia es mi fav porque todos alguna vez hemos dado más de una segunda oportunidad pensando que esta vez va a ser diferente y forzando a que las cosas funcionen, pero al final siempre es la misma historia y esta canción explica ese feeling perfectamente. La música me encanta y el video ni hablar, guapos los cuatro. Gracias por darnos tan buena música, son lo máximo. Me llamo Génesis, soy de Caracas y mi canción favorita es La Misma Historia porque además de que es una canción preciosa siempre me recuerda a cuando la escuché por primera vez en vivo un par de días después de que salió y es uno de mis recuerdos favoritos del año pasado y pienso en la playa y pienso en todos esos momentos maravillosos y es una canción preciosa y por eso es que es mi canción favorita. Hola, mi nombre es William Hernández de Maracay y una de mis canciones favoritas de estos dos álbumes es La Misma Historia. No solo por el ritmo tan fresco que trajeron al rock alternativo, también que es una canción que me identifico muchísimo a la parte de mi historia amorosa. Literalmente la canción es toda mi historia amorosa, toda. No hay un momento en específico que sale, no, es toda.